Esta es la habitación. La llave. Vamos a probar. A ver qué nos encontramos. Y... ¡buah! Es una habitación grande para no sé cuántas personas. Cabrán. Aquí 6. Esto se ve bien preparado. Duchas. Y aquí hay otra habitación. Es aquí, yo he dejado ya mi maleta. Ese enchufe, muy importante. Una cesta. Y bueno, pues he llegado primero a la habitación. Ahora llegarán estos de compañeros. Y bueno, empieza bien el paso con el check-in del hotel, que ha preparado Iván, muy guay. Y mirad, es que este hotel es enorme. ¿Qué tal por aquí en la sala 1? ¿Cómo estáis? En la sala 1 muy bien. ¿Y qué tal la sala 2? Mejor. Mejor. Esa es la sala de looks. Y esa es la sala de sombras. La pena es que tenemos una habitación de 4 y solamente somos 2. Se nos han perdido por el camino 2 personas, pero dos compañeras. Pero puedes subarrendar. ¿Podemos subarrendar? No, no subarrendáis vosotros. Que tenéis una habitación de 10. No, dos habitaciones. Dos habitaciones en una tenéis vosotros. ¿Tenéis capacidad para 10? Los que roncan y los que no roncan. Compartiremos el resto del día menos las noches. Siempre ha sido un poco flojeras. Yo estoy gordito, pero es un poco flojera. Porque tiene a su padre. Ay. Hola, buenos días, ¿cómo estáis? Estoy muy nervioso. ¿Estáis muy nerviosos? Sí. Voy a mirarte bien la cara porque, a ver, se te ve nervioso. ¿Y por qué estás nervioso? Porque se tiene a veces en los palos. En los palos, en los palos. Pues ten cuidado con los palos, te lo aseguro. Y además vas con una chica que va vestida de naranja, que sabe muy bien cómo funciona su ordenador. Me preocupa con su ordenador. La Reserva Marina de Cabo de Palos e Islas Hormigas es un espacio natural submarino protegido que se encuentra en la Comunidad de Murcia. Se trata de un gran promontorio bajo el agua que es la propia continuación de este cabo y que reaparece en la superficie dando lugar a las Islas Hormigas. De forma muy controlada se permite pescar, bucear y actividades científicas.
Así que vamos a bucear en esta reserva de gran biodiversidad con aguas transparentes que ha capturado el corazón de buceadores y amantes de la vida marina de todo el mundo. ¡Al agua! Con amor. ¡Viva México, un cabrones! Con carne. ¡Viva México, cabrones! Este es el pescado típico de aquí, de la zona de Cartagena. ¿Cómo se llama? ¿Cómo se hace? Se llama caldero y se hace con el caldo del pescado de roqueo, ¿vale? Yo me parto. Yo me parto. Pues lo hace muy bien. Sí. El que no sirve soy yo. Tenim dos.
Estoy aquí dudando que va 180. Estás con un orden, tío, y deseando ya estar a presión. Esto ha sido una experiencia mística, pero además, de verdad, lo recomiendo. Pero de todo corazón, aquí viene un talibán. Yo añadiría a este pequeño detalle que a veces veo cosas. A veces veo todos. A veces veo cosas que vosotros no creeríais. Que vosotros no creeríais. Esto nos pasa siempre. Siempre, tío. Muy bien, salgo algún fiasco, por lo demás todo muy bien. Pero bueno, esto es experiencia. Muy bien, muy bien. Esto no lo esperaba, de repente lo he visto. Muy bien, pero muy cansado. Hola, muy bien. Estamos preparándonos para la última. ¿Qué tal la experiencia? Estamos solos, era una pasada. Agua increíble y más bonito todo. Increíble, hay que repetir esto. Hay que venir más. O sea, ¿a lo tenés la botella en el carro? No. ¿Qué pasó? Vamos al bajo de dentro. Un bajo viene a ser una montaña subacuática que forma parte de aquí de la reserva de Cabo de Palos, que es una cordillera subacuática que va desde el faro de Cabo de Palos hasta el faro de las Islas Orcadas. Y uno de esos puntos es el bajo de dentro. ¡Cabo de Palos! ¿A dónde vamos? ¡Al Piles 2! ¡Al Piles 1! ¡Venga! Thank you.
Muy chulo, Alberto. Gracias. Espectacular, ¿eh? De lo... Pedazo de inversión. De loco. Ahora ya. Qué bonito. Espectacular, videógrafo, el hombre de los vídeos verticales. He sacado en medio de los bancos de Salva. Sí, y haciendo fotos a los supermeros. Espectacular. Llevo esta temporada un año. Ajá. ¿Y buceando cuándo llevas? ¿Por qué engancha tanto el buceo y el estas cosas? No sé, dímelo tú. Pero sé tú que eres profesional. Muchas gracias por cuidarnos también. Muchas de nada, sí, muchas gracias a vosotros por venir, aquí os esperamos. Eso, sepas que estás sola para todo, eso es un currazo, pero muy bien. Muchas gracias. Bueno, las inversiones me han gustado, excepto la primera, la del naranjito, que esta no me ha gustado. Ha sido un poquito dura, sí. Sobre todo por el barco. Porque el zumo de naranja iba y subía y bajaba. El zumo de naranja, subía y bajaba. El zumo de naranja no. Antes de bucear, no. Yo no. El resto ha estado muy bien. Unas mejores que otras, pero muy bien. ¿Tienes dos? Ha sido impresionante esa inmersión. Impresionante. Nos hemos visto rodeadas de peces por todas partes. O sea... De sargos, de dentones, hemos visto meros enormes, morenas. Mucha vida, nos han pillado ahí muchos bancos de peces, ahí de todas las clases y muy bien, ha estado muy chulo, ¿eh? Me ha gustado mucho. Una experiencia muy bonita. Y ha habido momentos en los que hemos estado completamente rodeados todos, extasiados, contemplando hacia la derecha, hacia la izquierda, arriba, abajo, nos hemos quedado parados todos. El centro de buceo también, bien, bien, muy correcto, muy profesionales, todos los que nos han tocado, el del barco, los guías, todo, muy bien, muy correcto, muy contento. El mar estaba muy tranquilo. Nada que ver con ayer. Nada que ver con ayer, porque ayer las lanchas iban botando. El hotel también ha sido muy bonito. El hostel donde hemos estado. La comida también muy bien. La chica que nos atendió también muy bien, genial. Ha estado muy bien. Yo sí, estoy muy satisfecho. Me alegra ver que nos lo hemos pasado todo súper bien. Muchas gracias por toda la coordinación y toda la organización. Ha sido yo los influencers como tú aquí, queríamos. Primero tú. El viaje no sería igual. Venga, no te pongas ahora melancólico. No tendríamos un... Sí, súper, súper contenta, súper contenta. Muchísimo. Muchas gracias. Vale. Esta vez estoy un poco triste. Antes, cuando me querías, me entrevistabas, me ponías un micrófono y me decías cosas bonitas. Y ahora, como ya se acabó de bucear, te lo has pasado tan bien y ese tu compañero me está ocupando de ti, ya no me quieres, ni me llamas, ni me escribes. No me gusta. Qué rencoroso. Voy a tener que llevarte a más sitios a bucear.
Gracias.